tal? Muy buenos días, bienvenidos a TV Deportes de Cuarto Poder. Hoy viernes 17 de mayo de 2019, un mes en donde hay muchas celebraciones. Este día toca celebrar a los estudiantes técnicos. A todos ellos, felicidades en su día, el Día del Estudiante. Toño Zúñiga, bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Freddy? Muy buenos días. Un saludo a toda la gente que nos ve en vivo a través de Cuarto Poder MX. El día de hoy tenemos un programa interesante, un programa donde vamos a dar a conocer noticias sobre las medallas que ha obtenido la delegación de patines sobre ruedas de Chiapas, que ayer, bueno, antier, se colgó una medalla de oro, Jocelyn Paniagua, y una más de plata en este deporte que va creciendo y que da medallas a nivel nacional. Y también estaremos hablando, Freddy, de los que pues ya dieron un pasito más hacia la gran final del torneo de la Liga MX. Así es, bastante información la que tenemos hoy para el fin de semana y misma que estará iniciando en unos minutos más en la capital chiapaneca. Pero vámonos de lleno con la información porque, como bien lo mencionaba mi compañero Toño Zúñiga, el patinaje de velocidad en Chiapas sigue brindando frutos. Una de ellas es Jocelyn Paniagua, patinadora muy competitiva, muy constante y que hace un par de horas también logró para Chiapas unas medallas más. Oro y bronce en general obtuvo la delegación chiapaneca de patines sobre ruedas en la Olimpiada Nacional. En su primer día de competencia en la Olimpiada Nacional Juvenil 2019, la delegación chiapaneca de patinaje sobre ruedas inició su participación con el pie derecho al sumar una medalla de oro y una de bronce en los 300 metros crono, gracias a la destacada actuación de Jocelyn Paniagua y Ángel de Jesús Gómez en el patinódromo del Centro de Alto Rendimiento de Cancún, Quintana Roo. Con un tiempo de 28.42 segundos, la chiapaneca Jocelyn Paniagua obtuvo el bicampeonato en la justa nacional en la categoría juvenil mayor femenil para darle su quinta medalla de oro a Chiapas en la disciplina de patinaje sobre ruedas, al igual que Ángel de Jesús Gómez, quien hizo 28.6 para obtener la medalla de bronce en la categoría juvenil menor varonil. Así es, acabaron las competencias el primer día y pues logro conseguir una medalla de oro en los 300 metros crono. Estoy muy contenta, muy feliz, muy orgullosa, pues porque hemos estado trabajando muy fuerte para esta competencia, para la Olimpiada, y pues estoy feliz de que se dieran las cosas. Así también Jesús Gómez dijo sentirse muy bien por haberle dado una medalla más a Chiapas y estar en el tercer lugar dentro del podio. Desde la salida intenté meterle con todo, ya que era la última prueba que iba a hacer el día de hoy, entonces pues, no me quería ir con las manos vacías. Así que desde el principio, desde la salida, le metí hasta llegar a la meta. Sentí que corrí bien y me siento muy feliz, la verdad. Cabe resaltar que la delegación chiapaneca de patinaje sobre ruedas continuará su participación en la justa nacional, en donde hasta el momento tienen clasificados en las finales a Armando Martínez y Jocelyn Paniagua en los 500 metros de distancia, que participarán en los eventos de fondo en puntos de eliminación. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, ahí está la información referente al patinaje del estado de Chiapas, en donde Jocelyn Paniagua también se proclama, como decía la nota, bicampeona nacional, Freddy, ya que pues en la edición anterior de la Olimpiada también se colgó el metal dorado, y qué bueno, porque bueno, sigue creciendo esta selección chiapaneca. Es importante recalcar eso, Toño, no es la primera ocasión que Jocelyn se está ubicada en lo más alto del podio nacional. Su constancia, por eso decía yo, ha sido un punto a destacar de esta patinadora, un buen trabajo que ha estado haciendo también el profesor Ernesto Herrera Martínez, entrenador del equipo chiapaneco, y los resultados están a la vista, ¿no? Por ahí se está pensando también en una posible llamada a selección mexicana, tiene todos los recursos para hacerlo y también el aval con estos resultados que ha obtenido en el evento más importante del deporte a nivel nacional. Así es, y bueno, otros que también estarán participando este fin de semana precisamente aquí en la capital chiapaneca será el club de natación El Delfín, que bueno, tiene en puerta ya el torneo de campeones en su aniversario número 44. Este fin de semana se disputará el torneo de campeones del 44 aniversario del Delfín, el cual contará con la participación récord de 491 nadadores de Chiapas y Veracruz. Al cierre de registros efectuado en horas recientes, se llegó a la cifra de 491 participantes, muy superior a la cifra de la edición anterior del torneo, que rebasaba los 378, imponiendo así una nueva marca de participantes en todas las categorías, desde 6 años hasta Masters. De acuerdo con el programa oficial de competencias, las acciones arrancarán este viernes 17 de mayo en la alberca del Centro de Entrenamiento del Delfín, que está ubicado en la octava sur
y séptimo oriente a partir de las 3 de la tarde, mientras que el día sábado habrá doble sesión con ceremonia inaugural a las 9 de la mañana y posteriormente el reinicio de competencias. Finalmente, el domingo 19 de mayo a partir de las 9 de la mañana se efectuará la cuarta y última sesión del torneo de campeones, en el que se entregarán los reconocimientos a los nadadores top 15 infantiles, así como a los campeones y subcampeones individuales, cerrando con la ceremonia de entrega de trofeos a los tres primeros lugares por equipos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, la información referente a la natación, Freddy, pues un club también muy representativo en el estado, también ha dado medallas en la natación a nivel nacional y ahora pues celebrará su 44 aniversario. Respecto a lo que mencionas de las medallas en Olimpiada Nacional, tiene no más de una semana que el equipo chiapaneco, integrado también por nadadores del Club del Delfín, obtuvieron resultados importantes. De hecho, Diego Montoya rompió esa larga sequía, bueno, larga, fueron 3 años en que la natación chiapaneca no lograba una medalla en la Olimpiada Nacional. Lo hicieron con Diego Montoya allá también en Quintana Roo. Después el relevo 4x200 obtuvo también medalla de bronce para Chiapas, la primera medalla, y hay que decirlo, es un relevo completamente integrado por nadadores del Delfín. Hace unas horas tuve la oportunidad de platicar con el profesor Salvador Alzueto Rosales, fundador del Club El Delfín de Tuxtla. Nos mencionaba que está muy contento, está muy feliz. No se esperaba llegar a 44 años, eso es sin duda, pero nos dio los pormenores de lo que será el arranque este día del torneo. A la 1:30 está prevista lo que es el afloje de los competidores para que a las 3 de la tarde en punto empiecen las primeras pruebas con los más de 400, son total 491 nadadores que formarán parte. Así es, récord para ellos, 491 nadadores que formarán parte de la 44 edición del torneo de campeones del Delfín de Chiapas. Y nos dijo también que como algo especial para esta edición estarán jueces nacionales, pero que han tenido participación en torneos olímpicos. Es decir, jueces que se han preparado y que han visto participación, insisto, en Juegos Olímpicos, en campeonatos panamericanos, campeonatos centroamericanos. Ellos son los que van a regir la competencia que inicia hoy y termina el próximo domingo. Sí, que sin duda van a engalanar esta fiesta también estos jueces y los participantes, sin duda, ¿no? Que también son una cifra récord, como ya te decía. Sí, parece un torneo sencillo, pero es toda una logística completamente grande lo que está llevando a cabo el Club Deportivo El Delfín. Enhorabuena para todos los que van a estar participando. De hecho, los locales son los que tienen el mayor número de competidores. De ahí le sigue Acuática Master Center de Tuxtla Gutiérrez. Y de ahí habrá participantes. Pues. También viene gente de Veracruz, viene gente por ahí de Oaxaca, me parece, y de ahí clubes locales, Villaflores, San Cristóbal, Comitán, los más populares. Por ahí también van a estar las nutrias de Listeche. Entonces va a ser un torneo también familiar, lo que dice el eslogan del Club Deportivo El Delfín. Y quienes también van a tener actividad pues este fin de semana son el aspecto de la charrería, el deporte mexicano por excelencia, ya que el Rancho Rincón Rojo estará llevando la cuarta fase del torneo de la charrería especial aquí en nuestra entidad. ¿Vamos? Ah, bueno, sí. Charrería, perfecto, tenemos la nota informativa ahorita de la charrería. Rancho Chicón Rojo se proclamó como el triunfador de la cuarta fase del circuito Fiesta Charra del Sureste 2019, que se realizó del 12 al 14 de mayo en el lienzo Freddy Graniel Cáceres de Comacalco, Tabasco. Fueron 380 puntos los que consiguió el cuadro local en ese certamen, que registró llenos totales en el marco de la Feria de San Isidro Labrador. Con esta puntuación se colocan en el cuarto peldaño de la clasificación general. La cuarta fase de este circuito contó con la presencia del Rancho Las Cuatas de Nayarit, quienes se instalaron en el segundo lugar con 356 tantos, destacando los dos piales de José Andrés Aceves para 35, los 36 en colas de Lorenzo Ríos, el jineteo de toro de 24 por parte de Diego Hernández, par de manganas a pie de Diego Ibarra y otro par de José Andrés Aceves. Hasta el momento los 6 primeros lugares de la tabla general son Walter Herrera de Tabasco, Rancho Santa Fe de Chiapas en segundo, Charros de Montecristo en tercero, Rancho San Rafael de Chiapas en cuarto y Rancho Chicón Rojo en quinto. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, ahí está dentro del top también Chiapas y el deporte por excelencia en México, como ya mencionas, y que va día a día creciendo también aquí en el estado de Chiapas. Vamos ahora sí con la nota de básquetbol. Inician su preparación para la Olimpiada Nacional, que el día de hoy están jugando ya este equipo
categoría 2002-2003 de femenil. La selección Chiapas femenil de básquetbol categoría 2002-2003 partió el día de ayer de Tuxtla Gutiérrez rumbo a la ciudad de Chihuahua para encarar su participación en la Olimpiada y Nacional Juvenil 2019 que se llevará a cabo del 16 al 21 de mayo en tierras norteñas. Luego de un campamento de preparación en la Ciudad de México, el equipo chiapaneco que comanda el profesor Germán González está listo para enfrentarse a lo mejor del deporte ráfaga en el país y sin duda el objetivo principal será obtener un lugar en el podium y poner en alto el nombre de Chiapas. El entrenador de la selección, Germán González, dijo que es un campeonato muy difícil ya que llegan los mejores 9 equipos del país y dentro del grupo de Chiapas está Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, en el que calificarán los 2 mejores para avanzar a la semifinal y final respectivamente. Así también, González Hernández dijo que la aspiración del equipo es dar su mayor esfuerzo con los sistemas que han desarrollado, dando la pelea en todo momento. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, el equipo de básquetbol femenil de la categoría 2002-2003, como ya les mencionaba, tiene e inicia su participación el día de hoy contra la Ciudad de México, un equipo de Ciudad de México, Freddy, que pues tiene grandes jugadoras también y que sin duda el profesor Germán González tratará y buscará de borrar lo de el año anterior en el que no pudieron clasificar y ahora van a intentar subirse al podio. Sí, por ahí tenían esa cuenta pendiente, ¿no?, del año pasado, como bien dices. Y pues mencionar que en el caso del entrenador Germán González, no es la primera ocasión que está en estas instancias. Ha estado participando en otras ediciones y por ahí se quedó también en la antesala de jugar una semifinal en el Estado de México. Así es. Creo que por ahí tuvimos la oportunidad de platicarlo. Fue visible en el duelo allá en la capital del país cuando se enfrenta al representativo del Distrito Federal, un arbitraje sumamente cargado hacia las del Distrito Federal, y no porque seamos chiapanecos, no porque seamos de acá de casa, pero era tan notable, las jugadoras entraban solas a buscar el enceste en el famoso triple y simplemente se escuchaban los manotazos, hasta la gente en el graderío lo escuchaba y reclamaba, y los árbitros pues no hacían marcación alguna, ¿no? En esa ocasión recuerdo que era evidente y muy razonable el enojo del profesor Germán. Incluso por ahí sus auxiliares tuvieron que entrar a calmarlo porque pues era demasiado el enojo. Chiapas iba ganando a medio tiempo por diferencia de 10 o 12 puntos y nosotros como prensa que íbamos cubriendo el evento, pues dijimos, será histórico que Chiapas pase a la semifinal en una Olimpiada. Para los últimos 2 periodos la situación cambió completamente. Cantidad de faltas excesivas hacia la movedora de balones hicieron que cambiara. Hubo por ahí una jugadora expulsada también por excesos de faltas. Entonces, un sinfín. Ahora sí podríamos utilizar la palabra un robo total lo que sufrió en ese entonces la delegación chiapaneca. No se pudo acceder. Hoy están otra vez en la antesala a tener esa revancha deportiva y poder seguir clasificándose a lo que es la fase final de la Olimpiada Nacional. Quienes también están peleando, Toño, el pase a la liguilla, o quienes ya tienen más que certero el pase a la liguilla, es el equipo de US, esto dentro de la Liga Bonampak del fútbol rápido, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ellos ya están listos porque en breves instantes, sí, o ya este fin de semana, estará iniciando lo que es la liguilla aquí en el campeonato local de fútbol 7. Tras haber finalizado las acciones de la última jornada de la Liga de Fútbol Rápido Bonampak, Deportivo Universidad del Sur se ubicó en la cima de la clasificación con 30 puntos para confirmar su pase a la liguilla, en donde clasificarán los 8 mejores del certamen regular. Los universitarios fueron el mejor equipo de la contienda, ya que de 11 jornadas disputadas en el torneo, obtuvieron 9 victorias, un empate y una sola derrota, siendo la mejor defensiva con solo 21 goles en contra. En el segundo escalón se ubicó Deportivo Peñitas con un punto menos que el líder, acumulando el mismo historial de juegos en la fase regular con una cifra de 87 goles a favor y 62 en contra para asegurar su pase a la fase de cuartos de final. Por otro lado, Deportivo La Coruña se quedó con el tercer puesto de la tabla general al haber terminado con 24 puntos, producto de 8 juegos ganados y 3 perdidos. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Sí, como ya mencionabas, Freddy, se va a jugar en breve ya lo que es el campeonato de liga, la liguilla del torneo de liga. Y este fin de semana se va a celebrar una fecha más del torneo de copa, recordando que la Liga Bonampak es muy reconocida por eso, que juega tanto la liga como la copa.
y van alternando cada fin de semana. Y es lo que lo hace más atractivo, ¿no? Para sí. los equipos que se inscriben, porque pues hay quienes no tienen oportunidad alguna dentro del torneo regular, pero en la Copa... Se van para la Copa. Sí, y llegan incluso hasta ser campeones del certamen, sí. ¿no? Entonces, bastante interesante lo que está aconteciendo en esa situación del fútbol en el fútbol rápido aquí en Tuxtla Gutiérrez. Así es, y bueno, siguiendo con el rubro del fútbol, pero ahora hablando en específico de Cafetaleros, del que será posiblemente el equipo de la ciudad, ahora del pueblo, Iván Hernández busca brillar con Cafetaleros. Ágil, veloz y habilidoso es como podemos definir al joven chiapaneco Iván Alexander Hernández Cueto, de 20 años de edad, que tras su llegada a Cafetaleros de Tapachula el semestre anterior, buscará afianzarse en el 11 titular para el próximo torneo del ascenso Bancomer MX. La historia del actual jugador albiverde y el fútbol comienza en el año 2004, cuando por primera vez Iván tiene contacto con el balón en una academia de fútbol de la Ciudad de México, en donde sus padres lo llevaron y de inmediato pudieron notar sus dotes por el deporte más popular del mundo. Sí, desde niño siempre quise ser futbolista, desde muy temprana edad quise lograr grandes cosas, llegar a jugar en grandes equipos. Todavía es una de mis metas jugar en grandes equipos, tanto en México como en Europa, pero creo que una de mis metas principales y que hicieron que me quedara tanto tiempo en Chiapas fue que siempre desde chiquito quise debutar en mi estado. Fue un sueño, una meta que siempre tuve desde chico y que la pude conseguir. En el 2013, el fútbol chiapaneco le abre las puertas a Iván, quien gracias a su talento logra entrar a las categorías menores del extinto Jaguares de Chiapas, equipo con el que fue creciendo y desarrollando su talento futbolístico. Posteriormente, Iván se muda a la Liga Premier para jugar con el equipo de la máxima casa de estudios, con el que logró buenas actuaciones para posteriormente dar el salto al ascenso MX con Tapachula. A su llegada al equipo del Soconusco, Iván sufrió una lesión que lo dejó fuera la mayor parte del primer semestre del año, situación que le impidió seguir demostrando su talento en el terreno de juego. Sí, estuve 3 meses fuera por lesión, una fractura en la muñeca hizo que me perdiera muchos partidos de la temporada, pero logré recuperarme para poder jugar algunos partidos. El primer partido, mi partido de debut, lo recuerdo muy bien, fue contra Celaya. Ahí en el estadio de Celaya, esa semana el profesor me colocó como interior por derecha, jugando un poquito más ofensivo, pero de espaldas al arco, detrás del 9, y fue una posición en la que me acomodé bien. Entre sus objetivos, después de haber salido de la lesión, el chiapaneco dijo que el principal objetivo es jugar con el 11 titular y hacerse notar en el campo para aportar su talento y frescura al equipo. Referente a lo que será su nueva etapa con Cafetaleros ahora en el estadio Víctor Manuel Reina, Iván dijo: pues bien, todos estamos muy contentos, sabemos que ahorita estamos pues en un lapso de vacaciones, que falta para que inicie el torneo, pero igual ya estamos recargando pilas con la familia, con los amigos, para que cuando llegue el momento de la pretemporada estemos todos con las pilas al 100% para el nuevo torneo que se viene. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, informó Antonio Zúñiga. Bueno, ahí está este talentoso chiapaneco de 20 años de edad, Freddy, como ya platicábamos. Jugó en Ocelotes de la UNACH, resaltó y bueno, lo traen para Cafetaleros, que la sede la tenían en Tapachula y pues ahora estará en Tuxtla Gutiérrez. Importante que se le abra las puertas a ese tipo de jugadores y pues mencionar que en el caso de Ocelotes, del profesor Miguel Casanova dijo, esas serán una de nuestras prioridades con el club, sí. Que aquí formemos los jugadores y ya nosotros los estemos mandando a las categorías de ascenso. Sí. El caso de Iván es uno de ellos, ojalá tenga la oportunidad de brindarse y mostrarse, sobre todo en esta nueva etapa que se avecina en el fútbol chiapaneco aquí en Tuxtla Gutiérrez. Así es, y también que hace válida la condición de menor, que tiene 20 años, y eso es fundamental. Eso, ¿no? En el fútbol actual es fundamental que el equipo cumpla con la ley de menores y que también el jugador joven sepa aprovechar esa oportunidad del técnico, ¿no? Lo mencionas bien, que sepan aprovechar sus oportunidades, porque cuántos casos de esos no sabemos en la entidad, que han salido como promesas a diversos equipos, Atlas, Pumas, América, Chivas, Cruz Azul, Santos, en fin, casi la mayoría de todos los equipos, sí. ¿no? Y regresan porque no tuvieron constancia, no tuvieron disciplina, y son talentos que se pierden, que pudieron haber hecho algo y no, simplemente no lo lograron, ¿no? Se queda en el ya mérito, ¿no? En el famoso ya mérito, exactamente. Así es. Y bueno, ayer, Freddy, te comento, se jugó el último partido de semifinales, la ida de estos dos partidos, el primero fue Tigres-Monterrey y el segundo fue América y León.
El primero, bueno, ya sabemos todos, Monterrey le ganó a Tigres en casa, se quita un poco esa malaria que traía junto con el equipo de Tigres, porque bueno, el BBVA no ha pesado lo que han querido en los últimos torneos y Tigres pues se vio un poco desdibujado. Tienen que ganar, Freddy, en casa para pasar, con un gol les basta Tigres para poder pasar por posición de tabla. En el cochinero, el gigante de acero Tigres no pudo ganar, lo dijo bien el Tuca Ferretti el después en la conferencia de prensa. El mal estado de la cancha impidió que mis jugadores desplegaran el fútbol que ellos están acostumbrados y conocen. Excusas o no, vaya usted a saber, el hecho es de que Monterrey tiene ventaja en la serie, un gol por cero, mínima ventaja. Empatando Tigres está dentro de la final. Recordar que todavía en estas instancias el tema de la posición en la tabla todavía es importante y Tigres es segundo lugar, Monterrey es tercero, entonces importante que los felinos logren sacar un resultado y a Monterrey empatando por un gol le basta. Le basta, no, y metiendo uno Monterrey le complica toda la historia a Tigres, tendría que meter tres goles, recordando que también el gol de visitante vale por dos, por así decirlo, y bueno, Monterrey se va con la mínima ventaja al partido del próximo, del sábado, de mañana sábado. De mañana sábado, sí, que ese allá. Sí se va a jugar porque no hay contingencia allá en Monterrey, allá ya lo dijeron. Allá en el volcán. No sí, va a haber sí, contingencia, sí. Ese partido sí se llama, sí se va a llevar a cabo. Y quienes por fin, después de todo una gran, un gran peregrinar, que si llegaban a Toluca, regresaban a Querétaro, si siempre sí iban a la Ciudad de México, no, pues fue el equipo de León, por fin jugó el partido de ida ante el América, fue en el estadio La Corregidora de Querétaro, casa de los Gallos Blancos del Querétaro, y al final de cuentas, pues sí le pesó al América, podríamos pesó, decir, sí, el tema de la cancha, el tema de la localía, sea como sea, León fue visitante, jugó bien, hizo gran parte del partido su fútbol, venció 1-0 con una anotación del seleccionado nacional sub-20, Macías, que pues está feliz porque en Chivas no le dieron oportunidad y aquí la está haciendo en grande. Sí, miren quién fue quien anotó el gol, ¿no? Un ex Chiva, un ex rival directo de América, que a un centro de también un ex americanista, Rubén Sambueza, así es, terminan concretando la primera anotación de León, que el gol se da a Freddy, mencionarte, cuando América dominaba, cuando América era mejor en el campo de juego, y vino un contragolpe de Rubén Sambueza por el lado izquierdo, que bueno, no pudo hacer nada Marchesín, y ahora está cuesta arriba este partido para las Águilas del América, que pues fueron visitantes, ¿no? También, porque no es su casa, ¿no? Es casa de los Gallos. Sí, por ahí hacer hincapié en el hecho de que las teorías del complot americanista tanto se manejaban, pues hoy en día se callaron todas esas, ¿no? Decir, pues era un tema de situación de salud, un tema ambiental completamente ajeno al aspecto del club americanista. Las semifinales de ida quedaron de la siguiente manera: América perdió 1-0 ante León en la Corregidora y Monterrey venció 1-0 a Tigres en el BBVA Bancomer. Las vueltas serán el día de mañana en el Estadio Universitario El Volcán de Tigres a partir de las 19 horas. El juego en primera instancia pues iba a ser el primero del día de mañana, válgase la redundancia, ahora será único el día de mañana sábado. Vamos a ver si se cumplen los pronósticos en finales de la liga regular, en donde Tigres ha salido pues con la bandera hacia adelante, Monterrey no tanto así, pero pues trae la inercia de haberle ganado la final de Conca Champions y haberle ganado también el primer juego de semifinal de ida a los Tigres, ahora quiere repetir y disputar la final. Para el día domingo a las 8:05-6 de la noche en el estadio Nou Camp de León, la Fiera recibirá la visita del América para disputarse la semifinal de vuelta. Tiene todo para ganar León, sin embargo Nacho Ambriz también dejó en claro, esta llave todavía está abierta, ganamos, pero no es nada definitivo. No es garantía, ¿no? América sí, sobre todo América y el Piojo Herrera saben jugar finales, semifinales. Sí, han tenido remontadas históricas que, bueno, la historia lo dice, ¿no? América es un equipo grande que sabe jugar, como tú mencionas, las finales, pero pues enfrente tiene nada más y nada menos que al líder de la competición, que rompió récord en cuanto a puntos, superó los 40 puntos en un torneo de fase regular, y que se ve pues complicado para las Águilas, que el día de ayer la delantera con Mena, con Macías, con el costarricense también, Campbell se vio pues muy fuerte, ¿no? A ver qué sucede el día domingo, va a ser el último partido y a partir de ahí ya se tiene lista lo que sería la final del Clausura 2019 dentro de la Liga MX.
Y hablando precisamente de la Liga MX, hay noticias pues importantes de otros campamentos. Mis poderosos Pumas, mis gatitos del Pedregal, se están renovando. El día de ayer fue, aparte del juego de León, de América contra León, fue una de las noticias principales a nivel nacional e internacional, porque el personaje que ustedes van a tener en unos momentos más en pantalla, pues es uno de los multicampeones de la era romántica del Real Madrid, el señor Miguel González, mejor conocido como Michel, será el nuevo técnico de los Pumas de la UNAM. Llega firmando contrato por 2 años con el Club del Pedregal. Ya está firmado, ahí podemos ver las imágenes, está puesto para viajar ya a la Ciudad de México. Se barajeaban muchas opciones, incluidas también la de Hugo Sánchez, quien fuera compañero de Michel González en el Celaya antes de que se retiraran, y de Emilio el Buitre Butragueño. Él será el responsable de buscar sacar a los Pumas de esta malaria tan enorme que tienen en los últimos torneos, de estar en los últimos lugares, de llegar a instancias de liguilla y ser eliminados por goleada, ya sea por América o por otro club, o simplemente no clasificar de manera muy vergonzosa. Los Pumas esperan que Michel los lleve a una nueva oportunidad, y como dijo Jesús Ramírez, que es el nuevo director deportivo del club, lo traemos por el tipo de filosofía que maneja, es muy apegada a la de nosotros. Sí, que sin duda uno de sus objetivos a corto plazo será, Freddy, calificar al equipo de Pumas a la liguilla, que bueno, fueron los grandes ausentes junto con Chivas también en ese torneo, sí. Y sin duda también buscará hacer mejor el trabajo que hizo Bruno Marioni, el Barullo, como le conocen, que pues no tuvo grandes números con Pumas, y también tiene que remar contracorriente porque los técnicos de nacionalidad española que vienen a la Liga MX no han tenido en los últimos años un buen cartel, ¿no? Unos buenos resultados. El último que estuvo fue Paco Gémez con el Cruz Azul y ya vemos los resultados, ¿no? Independientemente de eso, vamos a darle, bueno, hablo como aficionado de Pumas, vamos a darle el beneficio de la duda a Michel González, claro. A ver qué sucede, si no, no pasa nada, estamos acostumbrados ya a los sueños efímeros por parte del Club Universidad. Y te comento, Freddy, que bueno, ya está prácticamente listo el torneo que se va a llamar Copa BBVA, que va a ser un torneo entre la Liga MX y la MLS de Estados Unidos. Ricardo Peláez, presidente deportivo del Cruz Azul, adelantó a los participantes de México que están América, podrían ser tentativamente América, Tigres, Cruz Azul y Xolos. Esto es una información extraoficial. Es lo que dijo Ricardo Peláez, y los equipos de la MLS que estarían participando están el Houston Dynamo, Los Ángeles Galaxy, Chicago Fire y el Real Salt Lake. Y bueno, Jonathan Dos Santos y Uriel Antuna se medirán ante los clubes aztecas, las Águilas entre ellos, equipo que el año pasado estuvo pues a punto de llegar uno de estos jugadores, ¿no? Interesante este nuevo formato de competición entre las dos ligas más poderosas del área de la CONCACAF. A ver qué sucede. El intento del torneo va sobre todo para buscar un incremento en el nivel de clubes y que por ende se vaya reflejando en cada una de las selecciones, en este caso de la selección de los Estados Unidos y de la selección mexicana de fútbol, ¿no? Así es, y mencionar que estos partidos de la Copa BBVA se van a jugar tanto en Los Ángeles como en Chicago, esto allá en territorio estadounidense. Era de esperarse, ¿no? El billete verde manda. Es el que manda. Así es, y ya para finalizar, Freddy, pues invitar a la gente que vayan a apoyar al equipo de Amazonas Chiapas el día de mañana en punto de las 7 de la noche en el Estadio Samuel León Brindis. Todavía tienen boletos en venta en taquilla del estadio con las jugadoras a través del Facebook de Amazonas Chiapas. Un equipo de Patriotas de Cancún que viene en el noveno lugar de la tabla, y Amazonas que viene en el segundo, pero empatado con el primero, que es B-Queens, que vienen en invictas. Interesante mañana la cartelera de Amazonas de Chiapas en el Samuel León Brindis, y sobre todo decir que en el caso del equipo chiapaneco, pues no se esperaba que estuviera en estas instancias, ¿no? Sí. Por ser la primera vez que participa así en el es. Torneo nacional. Enhorabuena para el equipo, para el coach Efren, y también mencionar que pues de manera desagradable, ¿no?, se brindó una noticia también en torno al equipo de Amazonas, ¿no? Sí, así es. Bueno, antes de iniciar el programa teníamos
la presencia, vamos a tener la presencia de dos invitados, uno de ellos Samantha Molina, que desafortunadamente el día de ayer, pues con información del coach Efren Ibarra, se lesiona la rodilla y esperemos que no sea nada grave para que pueda estar mañana en el emparrillado y que por supuesto pueda darle también alegrías a la afición y al equipo chiapaneco para que pueda seguir invicto y siga pues haciendo historia, ¿no?, en esta WFL en bikini, que es una liga nacional, Freddy, que en la que estamos debutando y que sería emocionante, como dicen las jugadoras, y de ensueño prácticamente quedar campeones, ¿no? Así es. Mientras, lo primero es que Samantha se recupere, la quarterback titular del equipo, para que pueda estar de regreso pues comandando el ataque del equipo Amazonas de Chiapas. Insistimos en la invitación, vaya, apoya al equipo, es totalmente de casa, ojalá se logren los triunfos y que logren ese objetivo que tiene todo equipo que participa en cualquier deporte, que es salir campeón. Así es, Freddy. Por nuestra parte ha sido todo. Llegamos al final de esta emisión de TVO Deportes de Cuarto Poder de este viernes 17 de mayo de 2019. Les agradecemos el favor de su atención, Toño Zúñiga. Muchas gracias a la gente que nos vio. Un abrazo para mi padre, que bueno, es su cumpleaños el día de hoy. Papá, felicidades. Y pues también un abrazo para todos los estudiantes. Felicidades a tu señor padre, Toño, que la sigan pasando bien. A todas las personas que también están de manteles largos hoy, el Día del Estudiante, y a todas las personas que nos sintonizaron por Facebook, Cuarto Poder MX, Instagram y Twitter, @CuartoPoderMX, también en YouTube, Cuarto Poder MX, ahí podrán vernos las veces que usted quiera y pues estar informado y reinformarse en cuanto al tema deportivo en el estado. Por nuestra parte ha sido todo, y si las circunstancias y el creador lo permite, el próximo lunes estaremos de vuelta aquí para mantenerlo de la mejor manera informado. Excelente fin de semana. Hasta la próxima.